Las relaciones intraeuropeas en 1936 están crispadas. Numerosos países europeos se alinean política e ideológicamente en torno a las potencias democráticas lideradas por Gran Bretaña y Francia. Se les oponen los estados fascistas, Alemania e Italia, cada vez más agresivos. La Unión Soviética, que no hace mucho ha establecido relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, se encuentra marginada. Los países democráticos, sobre todo Inglaterra, la miran con desconfianza por temor a la influencia de aspiraciones revolucionarias. Una vez consumada la sublevación militar, los dos contendientes acuden al exterior en busca de ayuda, cada uno a los países que considera más proclives a su postura. El armamento y material extranjero más moderno y mortífero que el existente en España va a contribuir decisivamente a que el fracasado pronunciamiento se convierta en una auténtica guerra civil. En la noche del 19 al 20 de julio, el nuevo jefe del gobierno, José Giral, telegrafía a su colega francés, el socialista León Blum, solicitando armas y aviones. Blum reacciona favorablemente y comienza las gestiones para suministrar el material pedido. Pero el todavía embajador español en París, Juan Francisco de Cárdenas, que debía ser sustituido por Álvaro de Albornoz, entorpece las negociaciones. Blum se desplaza a Londres con el ministro de Negocios Extranjeros, Yvon Delvaux, para tratar con los británicos sobre cuestiones de política internacional. Observan que el gobierno de Baldwin no tiene demasiada simpatía hacia el de Madrid. Mientras tanto, Giral pide a Fernando de los Ríos que intervenga en la embajada de París, donde día a día se multiplican los simpatizantes de los rebeldes. La prensa francesa de derechas aprovecha la ocasión y contribuye a exacerbar los ánimos. La situación política se crispa con motivo de la prevista ayuda decidida por Blum. El presidente de la República y otros dirigentes franceses valoran el riesgo que supone adoptar una iniciativa importante de política internacional sin contar con el apoyo británico. La áspera confrontación entre partidarios y no partidarios de la intervención exacerba los ánimos y aconseja prudencia. El 25 de julio, en consecuencia, el gobierno francés anuncia su primera toma de posición frente al conflicto español, prohibiendo el envío de armas. Es un duro golpe para las esperanzas de Madrid. La opinión pública francesa se apasiona por los acontecimientos de España y las posturas se dividen. Una gran parte de la izquierda los contempla como símbolo de la libertad en peligro. El escritor Romain Rolland da a conocer su actitud favorable a la República, en cuya resistencia adivina el comienzo de la lucha contra el fascismo. La derecha francesa, por el contrario, ve en la España de Franco y Mola el único bastión que se opone al comunismo. La división derecha e izquierda va a condicionar la actitud de los gobiernos franceses. Franco, que hasta el momento no ha mantenido contacto alguno con Alemania, pide rápidamente ayuda al Führer. El 23 de julio sale de Tetuán por vía aérea
una expedición en la que toman parte dos dirigentes del minúsculo partido nazi del protectorado, con una carta personal de Franco para Hitler. A través del partido, y en particular de Rudolf Hess, que se entusiasma con el proyecto, los emisarios son recibidos por Hitler, que se encuentra en el Festival Wagneriano de Bayreuth. El dictador alemán, deseoso de contrarrestar el posible apoyo francés a la República y de debilitar a su secular enemiga, Francia, ayuda a Franco en medida superior a lo que éste le pide. Para empezar, pone a su disposición 20 aviones Junkers 52 de transporte, 6 cazas Heinkel 51, 20 piezas de artillería, bombas, munición y personal de tierra. El primer Junkers llega a Tetuán el 29 de julio. La víspera, el avión de los expedicionarios ha servido para transportar de Marruecos a Sevilla un primer contingente de hombres. El grueso de la expedición alemana llega por mar en los primeros días de agosto. Franco también pide ayuda a la Italia fascista. El 19 de julio, en el mismo avión que lo ha transportado de Canarias a Marruecos, envía a Luis Molín a Roma. Y llega el 21, tras obtener en Lisboa el visto bueno de Sanjurjo. Pero no es Molín, el periodista de ABC, quien desbloquea la ayuda mussoliniana, sino el emisario de Mola, Antonio Goicoechea, y las incesantes gestiones realizadas por Franco a través del cónsul italiano en Tánger. A Italia le interesa ayudar a Franco porque con ello puede ampliar su influencia en el Mediterráneo y contribuir a derribar en Europa un régimen parlamentario a lo que se ha comprometido previamente. Con el aval bancario de Juan Marc y el apoyo entusiasta del ministro de Asuntos Exteriores, yerno de Mussolini, conde Galeazzo-Ciano, Italia suministra 12 bombarderos Savoia 81, cuyo importe supera el millón de libras esterlinas. Los aviones son enviados a Franco, mejor situado estratégicamente que Mola. 3 de ellos sufren diversos accidentes y los 9 restantes llegan a Marruecos el 30 de julio. Franco recibe así una ayuda inapreciable para el necesario traslado de las tropas de África a la península. En Portugal está en vías de consolidación una dictadura conservadora y semifascista, liderada por Antonio de Oliveira Salazar, claro partidario de Franco desde el primer momento. La posición geográfica y el apoyo diplomático del país vecino compensan su escaso potencial militar y económico. Los puertos portugueses se convierten en lugar seguro para la llegada de armas extranjeras. Portugal es campo libre para las actividades de los rebeldes. La emisora Radio Club Portugués constituye un valiosísimo elemento de comunicación entre las diversas zonas en que ha triunfado la sublevación y pone en marcha una intensa campaña en su favor. Tan fuerte es el ambiente antirrepublicano que el embajador de España, Claudio Sánchez Albornoz, se verá obligado a abandonar el país. La opinión pública inglesa está, como en tantos otros países, dividida. Las clases media y alta simpatizan con los sublevados, en quienes ven un muro de contención del peligro comunista. La clase trabajadora en general
y en concreto el líder laborista Clement Attlee, simpatizan con la República, para la que piden todo el apoyo posible. Entre los intelectuales de izquierda, España y su guerra se ponen de moda. Apoyan a la República escritores tales como Samuel Beckett, Aldous Huxley, Harold Lasky y George Orwell. Se declaran neutrales autores muy conocidos como T.S. Eliot y Herberto Jorge Wells. Favorecen a los rebeldes Roy Campbell, Evelyn Waugh y otros. El político y escritor Winston Churchill se sentirá horrorizado por la violencia y la sangre derramada en España. La gran prensa toma partido por uno u otro bando. El prestigioso The Times procura mantenerse imparcial. El gobierno conservador no acepta que los barcos republicanos se provean de combustible en Gibraltar y prohíbe el envío de armas a España. El embajador inglés en Madrid, Sir Henry Chilton, instala la embajada en Hendaya y desde ella favorece en lo que puede la insurrección. Los informes de los diplomáticos británicos en España acentúan el peligro comunista y los riesgos de confiscación de las cuantiosas inversiones inglesas. Mientras tanto, ya se ha realizado privadamente la primera venta de aviones. La British Airways entrega 4 aparatos Fokker para transporte de pasajeros a un representante de Franco. Pero los franceses se niegan a dejarlos despegar de Burdeos cuando hacen escala para repostar. También la opinión pública informada se divide en los Estados Unidos. En el influyente New York Times aparecen crónicas y opiniones enfrentadas, unas pro-rebeldes y otras pro-republicanas. Los católicos americanos son, en general, partidarios de Franco y los liberales de la República. También simpatizan con ella el presidente Franklin Delano Roosevelt y el embajador en España, Claude Bowers. El secretario de Estado, Cordell Hull, recibe informes de los diplomáticos estadounidenses en España que dibujan una imagen alarmante del peligro comunista. La lejana Unión Soviética, en un primer momento, no toma partido claramente. El tema español se discute en el Politburó. Según el diario del comisario de negocios extranjeros, Maxim Litvinov, hay división entre sus dirigentes. Stalin se inclina en favor de la neutralidad, mientras que Bolotov y Vorosilov proponen intervenir en favor de la República. Aunque a la Unión Soviética se la presenta en Occidente y particularmente en los círculos diplomáticos anglosajones como instigadora de la revolución, el Kremlin en la segunda mitad de julio no apoya, de hecho, a la izquierda española. La intervención de las potencias fascistas y la inhibición de los países democráticos contribuyen a poner en marcha el proceso de conversión del golpe militar en guerra abierta. Mientras tanto, la vida española se ve profundamente alterada. Por todas partes se ven milicianos dispuestos a encuadrarse rápidamente para marchar a los frentes de combate. En los restaurantes y bares se festeja el poder popular. La primera consecuencia visible de este es la desaparición de los que se consideraban distintivos de clase: sombreros, corbatas, zapatos. En su lugar proliferan los monos, los pañuelos anudados al cuello, las alpargatas. Las ciudades se pueblan de carteles, pancartas, banderas,
consignas y letreros de todo tipo que muestran inequívocamente la hegemonía del poder del pueblo, expresada a través de los comités del Frente Popular y de las demás organizaciones obreras. Es una situación propicia a los actos de violencia espontánea. Motivaciones sociales y políticas, a veces de honda raíz histórica, se mezclan o sirven de pretexto para venganzas personales o ajustes de cuentas de muy distinto carácter. Las primeras y principales víctimas de esta violencia incontrolada suelen ser sacerdotes, religiosos y religiosas, grandes y medianos propietarios, asesinados a causa de su práctica religiosa, de sus ideas políticas o de su situación social. En una exacerbación de anticlericalismo popular, son destruidos muchos templos y objetos de culto, a veces de gran valor artístico. Con mayor o menor intensidad, estos hechos se reproducen en gran parte de la España republicana durante las primeras semanas de la guerra. El gobierno, a duras penas, puede ejercer su autoridad. En casi todas las ciudades y pueblos, el poder efectivo lo tienen comités que toman decisiones por su cuenta. Estos comités suelen estar formados por representantes de las organizaciones obreras y de los partidos republicanos de izquierda. En la práctica, son los que controlan la vida ciudadana en todos los aspectos, económico, político y militar. En estos comités suele producirse un desplazamiento de la pequeña burguesía republicana por personas de origen proletario. Son estas las que, en general, dentro de una gran diversidad de situaciones, dan el tono a la vida social de las localidades que controlan. El entramado de la administración estatal queda descoyuntado o se rompe. La red de gobernadores civiles casi no funciona. Numerosos altos cargos se esconden, huyen a la zona sublevada o son encarcelados e incluso fusilados. Sus funciones las desempeñarán personas con frecuencia incompetentes. La desorganización de las comunicaciones en los primeros días aumenta estas dificultades y facilita la dispersión del poder tan perjudicial para la causa republicana. Los oficiales de la UNRA, Unión Militar Republicana Antifascista, ponen en marcha el Ministerio de la Guerra, paralizado a raíz de la sublevación. Las centrales sindicales se incautan de la telefónica, agua, gas, electricidad, ferrocarriles y de los depósitos de Camsa. La respuesta popular a la insurrección militar galvaniza todas las energías. Las mujeres no quedan al margen. La República había desvelado los anhelos de igualdad de este colectivo secularmente marginado. Al otorgarles el derecho de sufragio, gran parte de los partidos organizaron secciones femeninas. Algunas mujeres tuvieron un papel relevante en la acción pública. Thank you.
En las primeras semanas de la guerra, se exalta la figura de la mujer miliciana, con mono azul y fusil, que lucha en los frentes. Es más frecuente en Cataluña y en Aragón. Pronto aparecerá una heroína, la catalana Lina Odena, caída en el frente de Granada. La nueva situación provocada por la guerra es el comienzo de un cambio profundo en la relación entre los sexos, que también alcanzaría a la zona sublevada, aunque con otros fundamentos y objetivos. Las milicianas se convierten en un espectáculo corriente en las calles de las grandes ciudades. La mujer, con entusiasmo, se entrena como un soldado más y aprende a manejar los instrumentos para la guerra. Al consolidarse los frentes, la participación de la mujer deriva hacia las actividades de producción y organización en la retaguardia. Será imprescindible, no obstante, en los servicios auxiliares de los ejércitos. El fracaso de la sublevación en Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya y Valencia afecta negativamente a los planes del general Mola. Sin embargo, su objetivo principal continúa siendo la toma de Madrid, a la que se apresta inmediatamente. Las fuerzas sublevadas tienen que superar un obstáculo importantísimo: los puertos de Guadarrama, Navacerrada y Somosierra. Conscientes del peligro que amenaza por el norte, desde el Ministerio de la Guerra se cursan órdenes el día 21 para organizar una serie de columnas formadas por tropas regulares a cuyo frente irán oficiales seleccionados con la misión de ocupar los tres puertos. Mandada por el coronel Enrique Castillo, parte hacia el puerto del Alto del León en Guadarrama una primera columna. En ella, además de fuerzas regulares, marchan grupos de milicianos, entre los que figura Juan Guilloto, alias Modesto, quien pronto se distinguirá por su alta capacidad de mando. El 21 de julio, ocupan el puerto. Al día siguiente se producen nuevos enfrentamientos con las fuerzas rebeldes que al mando del coronel Ricardo Serrador avanzan desde Valladolid. A pesar de que la prensa de Madrid cante victoria, lo cierto es que tras duros combates, las tropas de Serrador ocupan el puerto el mismo día 22 y se neutralizan los esfuerzos de los gubernamentales por recuperarlo. A partir del día 25, el propio general Riquelme toma el mando de la columna, intensificando los ataques. Pero la contraofensiva de los sublevados, dirigida por el general Ponte, no consigue forzar el paso hacia Madrid. Al puerto de Navacerrada se dirige otra columna, desgajada de la anterior en Villalba,
constituida por guardias de asalto del comandante Burillo y los milicianos del batallón Octubre, mandados por el capitán de aviación Arturo González Gil. El puerto se ocupa sin dificultad. Este sector permanece en manos del gobierno y constituirá un frente tranquilo en el que las acciones son poco relevantes. El día 17 de julio, por la tarde, un grupo de voluntarios madrileños, pertenecientes a Renovación Española y en general en su mayoría de clase alta, parten de Madrid hacia el puerto de Somosierra con la idea de controlarlo para cuando lleguen las fuerzas de Burgos. Entre ellos va Carlos Miralles, que el 18 acude justamente a Burgos, donde recoge voluntarios y regresa al puerto. De esta manera tendrán una base importante que intentará facilitar el acceso a la capital a los sublevados del norte. Desde la capital, una fuerte columna de milicianos y soldados avanza sobre el puerto. Está dirigida por el teniente de aviación José María Valle González y el capitán de la Guardia Civil Francisco Galán. Tras unas escaramuzas, la columna republicana diezma las milicias de Miralles y toma el puerto el día 22. Carlos Miralles, caído en acción, recibirá la laureada. Desde el norte, dos columnas rebeldes confluyen hacia Somosierra. La del coronel José Gistau, procedente de Burgos, y la navarra del coronel Francisco García Escámez, que ha salido de Pamplona el día 19. Tras consolidar la situación en Logroño el 20 y en Soria el 21, García Escámez asume el mando de ambas columnas en Aranda de Duero el día 23. El 25 vence la oposición republicana y toma el puerto de Somosierra, pero fracasa en su intento de tomar Buitrago. El frente queda consolidado en este sector, aunque de forma discontinua. Desde Madrid, una columna gubernamental, mandada por el teniente coronel Julio Mangada, avanza en dirección noroeste hacia la Sierra de Gredos con la intención de crear una cuña territorial que consolide la separación entre las zonas norte y sur de los sublevados. La columna, que recibe la visita de Casares Quiroga, alcanza Villacastín el 24 de julio. Contra toda lógica, Mangada abandona la acción para regresar a Madrid, donde es recibido triunfalmente. Sus hombres le imponen el fajín de general. Desaprovecha así la oportunidad de hacer retroceder las fuerzas de Mola hasta el Duero. Vuelve poco después a la acción y derrota el día 30 a la columna mandada por el comandante de la Guardia Civil, Lisardo Duval, en las proximidades de Navalperal de Pinares. Pero no sabe sacar provecho de su superioridad y da tiempo a que los sublevados refuercen la zona abulense y el frente se estabilice.
En estos primeros días, la línea del frente está escasamente definida. Esto explica que algunos grupos se adentren en territorio enemigo sin darse cuenta, encontrando así la muerte. Este es el caso de Onésimo Redondo, jefe territorial de la Falange Castellana, muerto por milicianos de Mangada en el pueblo de Lavajos. Y asimismo, el de Josep Suñol Garriga, diputado a Cortes por Esquerra Republicana y presidente del Barcelona Club de Fútbol. La rebelión militar ha sido vencida en Barcelona y dominada en toda Cataluña. El entusiasmo de las masas populares se desborda. Calles y plazas son invadidas por multitudes que, enarbolando banderas, especialmente la rojinegra de la CNT-FAI, celebran la victoria. Predominan los milicianos vestidos con el mono azul proletario, muchos con el pañuelo rojo o rojinegro anudado al cuello. Civiles, miembros de las fuerzas de orden público y soldados licenciados confraternizan en las calles. Se les unen los delincuentes liberados de las cárceles. Aparecen barricadas en calles y plazas y en todas las carreteras de Cataluña, levantadas por las distintas organizaciones antifascistas que controlan la circulación de personas y vehículos. Tiempo comienza el recuento de las víctimas caídas en los combates. Unos 500 muertos y alrededor de 2.000 heridos de diversa consideración entre ambos bandos. El crecido número de víctimas entre los combatientes civiles provoca en las masas populares una profunda hostilidad contra los sublevados que es aprovechada por elementos incontrolados. La rebelión militar ha sido vencida, pero ha desarticulado por completo los resortes del orden público. Miles de personas han recogido las armas abandonadas por los rebeldes en los cuarteles. Los locales de las organizaciones o personas consideradas favorables a los sublevados son asaltados o incautados. También se ocupan los periódicos de esta significación. Los registros y detenciones por grupos ajenos a las fuerzas de orden público. La impotencia de estas es aprovechada por los saqueadores. Mientras unas organizaciones antifascistas aspiran solo a mantener las instituciones republicanas y autonómicas atacadas por los sublevados, otras creen llegada la hora de la revolución social inmediata. Este es el caso muy especialmente de la FAI. Pero existen profundas discrepancias sobre el contenido de esta revolución entre las diversas organizaciones obreras. Entre ellas hay que destacar al PSUC, Partit Socialista Unificat de Cataluña, que es el resultado de la unificación de cuatro partidos socialistas y comunistas. Su dirigente principal es Joan Camurera. El nuevo partido se apoya en la UGT como fuerza sindical. El otro partido importante es el POUM,
Partido Obrero de Unificación Marxista, de tendencia trotskista, cuyo dirigente principal es André Unín. En Cataluña existen, pues, dos partidos marxistas, el POUM y el PSUC, ambos enfrentados. El gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, carece de recursos suficientes para dominar la caótica situación que ha provocado la sublevación militar. Con las pocas fuerzas de que dispone, intenta salvar el mayor número de personas y proteger los edificios amenazados. Sobresalen en esta labor el consejero de Cultura, Ventura Gasol, el de Gobernación, Josep María España, y el comisario general de Orden Público, Capitán Escofet. Entre los dirigentes obreros destaca el cenetista Joan Peiró. El presidente Companys intenta encauzar la situación firmando el decreto de creación del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, que asume de hecho casi todos los poderes del gobierno catalán. Lo hace con la esperanza de ir recuperando poco a poco los resortes del poder que ha perdido la Generalitat. Forman el Comité de Milicias Antifascistas representantes de la Esquerra Republicana de Cataluña, CNT, FAI, UGT, PSUC, POUM, Acció Catalana Republicana y Unió de Rabaseiras. Es decir, son mayoría los delegados de las fuerzas que dominan la calle. Unos días después, se crea la Consejería de Defensa del Gobierno de la Generalitat bajo la dirección del teniente coronel Felipe Díaz Sandino. En Barcelona, una vez derrotada la rebelión, desaparece todo vestigio de tropa organizada, a excepción de la aviación del Prat, que ha permanecido fiel a la República. Los milicianos son dueños de la calle y de las armas. La noticia de la caída de Zaragoza en poder de los rebeldes afecta emocionalmente a las masas cenetistas, dada la importancia del anarcosindicalismo en la capital aragonesa. Además, Zaragoza es un objetivo militar de primera magnitud. Todo esto provoca la formación inmediata de columnas de milicianos que salen a reconquistar Zaragoza. A diferencia de Madrid, cuando se organizan las primeras columnas, no las mandan militares, sino líderes políticos, en un clima de euforia revolucionaria. La primera sale el 24 de julio. A su frente se coloca Buenaventura Durruti, quien lleva como asesor al comandante Pérez Farrás. La forman unos 2.000 anarcosindicalistas, equipados con el entusiasmo de la victoria, pero carentes de técnica militar. Las armas tomadas en el botín de los cuarteles se han repartido al azar, desde los cañones a las pistolas. Sin método, sin precauciones tácticas. Quien se apoderó de un fusil, marcha con él. Quienes tomaron un cañón, lo han subido con apuros a la caja del vehículo. Marchan armados hacia la utopía. Camión tras camión, grupo tras grupo, enfilan la carretera de Zaragoza, como si la ruta hacia el secano aragonés fuera la ruta de la revolución. Otra columna, llamada Carlos Mars, formada por hombres de la UGT y el PSUC, se dirige a Huesca, y otra, anarquista, toma el camino de Alcañiz. Solo Durruti insiste en marchar sobre Zaragoza, ciudad a la que está personalmente ligado y que fija como objetivo fundamental porque su caída arrastraría a Aragón entero.
Muchos otros dirigentes no lo creen así y diversifican los esfuerzos hacia objetivos secundarios. Pocos días después parte una nueva columna desde Barcelona. Se llama Francisco Ascaso, en honor al líder muerto en la lucha del día 20. Sale también una columna del POM, al mando de Josep Rovira, y otra, la Macià Companys, integrada especialmente por miembros de Esquerra Republicana. Al cabo de pocos días, las columnas catalanas forman un abanico a ambos lados de la carretera Lérida-Zaragoza. Son un conglomerado tan valiente como caótico. Carecen de otras armas que las tomadas en los primeros momentos y no tienen una sola fábrica de cartuchos en su retaguardia. Faltan armas, faltan municiones, faltan pertrechos. No hay planificación ni mando, solo ideales. En este entusiasmo, los escasos militares leales a la República apenas si consiguen papeles secundarios de asesores y con frecuencia se les considera sospechosos. Los milicianos no están ya en la revuelta o en la barricada. Las posiciones organizadas por los militares rebeldes en el frente resisten sin dificultad. Sobre el estallar brillante del sol en los rastrojos, los milicianos son blancos perfectos. Vestidos con sus oscuros moros de obrero, tocados con gorros negros y encarnados, las balas los derriban. Iban a la revolución y se encuentran con la guerra. En el país valenciano, la situación es diferente. La guarnición no ha desaparecido como en Barcelona, aunque también las milicias se organizan. En Valencia, un capitán de la Guardia Civil, Miguel Uribarri, se afana en armar e instruir sumariamente a los primeros contingentes. Mixtas de soldados y milicianos salen por las tres rutas de Madrid, Teruel y Albacete. Por el interior marchan a Madrid unidades militares sin milicianos. Las autoridades y el pueblo las despiden con vítores y aclamaciones. Desde guarniciones menores como Alcoy y Játiva, también salen columnas hacia el sur. Albacete se subleva el día 20 de julio e inmediatamente parten a esa ciudad columnas procedentes de Alicante, de Cartagena y de Murcia, con objeto de reducir la rebelión. El 22, aviones republicanos procedentes de los Alcázares bombardean el cuartel de la Guardia Civil donde los rebeldes se han hecho fuertes.
Los rebeldes lanzan mensajes a los generales Cabanellas y Franco, manifestando su disposición a resistir y pidiendo ayuda. Pero esa ayuda no les será posible. El día 25, entonces, termina en Albacete toda la resistencia. De esta manera, queda en torno a Valencia una gran zona que será una excelente retaguardia para el Madrid sitiado durante los primeros meses de la guerra. Desde el primer momento, resulta obvio que uno de los elementos claves para decidir la suerte de la sublevación lo constituye el ejército de África, pues solo él, en todo el territorio, tiene la capacidad y potencia necesarias para llevar a cabo acciones militares de envergadura. De aquí que su transporte a la península resulte tan vital para los sublevados como para la República el evitarlo. En los días inmediatos a la sublevación, tras pasar las primeras tropas el 18 y 19 de julio, apenas si se ha logrado transportar a la península por vía aérea y marítima algo más de 2.000 hombres, en condiciones muy precarias y sin posibilidad de llevar otro armamento que no sea el individual. Evidentemente, el resultado es poco satisfactorio para los rebeldes. Consciente de ello, el gobierno republicano ordena a las unidades navales que se concentren en Tánger con el fin de controlar el paso del estrecho y mantener inmovilizado a Franco en Marruecos. Pero Franco emprende una ofensiva diplomática ante el Comité de Control de Tánger, consiguiendo que casi todos los buques gubernamentales abandonen este puerto el día 23, tras la solicitud cursada a Madrid por las autoridades tangerinas. La base operativa de la flota republicana se establece en Málaga, con lo que el bloqueo del estrecho no puede ser tan efectivo como antes. En cualquier caso, para los sublevados, el paso se ha convertido en necesidad imperiosa. Franco decide intentar el transporte por mar de un importante contingente de tropas y armas el 5 de agosto. Una fuerza aérea en la que se cuentan aparatos italianos y alemanes se encargará de mantener expedito el camino. A las 4:30 de la tarde se da la orden de salida del convoy, integrado por dos remolcadores y dos motonaves, escoltados por un cañonero y un guardacostas. Desde Algeciras parte un torpedero para colaborar en la protección del convoy. La operación culmina con éxito tras repeler el ataque de un destructor republicano. Pasadas las 6 de la tarde, el convoy llega a Algeciras transportando un fuerte contingente de tropas con toda su impedimenta de guerra y un importante volumen de material. El éxito del que inmediatamente es denominado por los sublevados Convoy de la Victoria supone una momentánea ruptura del bloqueo ejercido hasta el momento por la flota republicana y pone en evidencia que la superioridad material de la República en el mar queda neutralizada por la carencia de mandos adecuados. Como represalia, las autoridades republicanas ordenan el bombardeo de Algeciras por barcos y aviones. El bombardeo efectuado por el acorazado Jaime I desde el interior de la bahía es especialmente violento. Los destrozos causados en el muelle y la ciudad son considerables. Pero los resultados prácticos de la represalia son escasos. Thank you.
aunque la pérdida de algunos barcos rebeldes y la intensificación de la vigilancia republicana imposibilitan el paso de nuevas tropas por mar, la ayuda alemana e italiana permiten la realización de un auténtico puente aéreo, lento pero constante, que entre agosto y septiembre transportará a la península al menos 12.000 hombres y abundante material de guerra. Franco consigue así el primero de sus objetivos estratégicos. José María Pemán exaltará sus logros en versos sumamente reveladores. El enemigo infiel, sierpe que ahoga la garganta de España y apretado tiene su cuerpo, es de la sinagoga, el oculto poder. A otro costado, por eso el moro del estrecho boga. Viene a luchar por Dios. Dios está al lado de ese caudillo pálido y moreno, cara de trigo en flor y alma de trueno. De las organizaciones o personas consideradas favorables a los sublevados son asaltados o incautados. También se ocupan los periódicos de esta significación. Los registros y detenciones por grupos ajenos a las fuerzas de orden público. La impotencia de estas es aprovechada por los saqueadores. Mientras unas organizaciones antifascistas aspiran solo a mantener las instituciones republicanas y autonómicas atacadas por los sublevados, otras creen llegada la hora de la revolución social inmediata. Este es el caso muy especialmente de La Falla. Pero existen profundas discrepancias sobre el contenido de esta revolución entre las diversas organizaciones obreras. Entre ellas hay que destacar al PSUC, Partit Socialista Unificat de Cataluña, que es el resultado de la unificación de cuatro partidos socialistas y comunistas. Su dirigente principal es Joan Comorera. El nuevo partido se apoya en la UGT como fuerza sindical. El otro partido importante es el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista de tendencia trotskista, cuyo dirigente principal es André Unín. En Cataluña existen, pues, dos partidos marxistas,
el Pound y el Pesuc, ambos enfrentados. El gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, carece de recursos suficientes para dominar la caótica situación que ha provocado la sublevación militar. Con las pocas fuerzas de que dispone, intenta salvar el mayor número de personas y proteger los edificios amenazados. Sobresalen en esta labor el consejero de Cultura, Ventura Gasol, el de Gobernación, Josep María España, y el comisario general de Orden Público, Capitán Escofet. Con sus oscuros moros de obrero, tocados con gorros negros y encarnados, las balas los derriban. Iban a la revolución y se encuentran con la guerra. En el país valenciano, la situación es diferente. La guarnición no ha desaparecido como en Barcelona, aunque también las milicias se organizan. En Valencia, un capitán de la Guardia Civil, Miguel Uribarri, se afana en armar e instruir sumariamente a los primeros contingentes. Columnas mixtas de soldados y milicianos salen por las tres rutas de Madrid, Teruel y Albacete. Por el interior marchan a Madrid unidades militares sin milicianos. Las autoridades y el pueblo las despiden con vítores y aclamaciones. Desde guarniciones menores como Alcoy y Játiva, también salen columnas hacia el sur. Albacete se subleva el día 20 de julio e inmediatamente parten a esa ciudad columnas procedentes de Alicante, de Cartagena y de Murcia con objeto de reducir la rebelión. El 22, aviones republicanos procedentes de los Alcázares bombardean el cuartel de la Guardia Civil donde los rebeldes se han hecho fuertes. Los rebeldes lanzan mensajes a los generales Cabanellas y Franco manifestando su disposición a... La rebelión militar ha sido vencida, pero ha desarticulado por completo los resortes del orden público. Miles de personas han recogido las armas abandonadas por los rebeldes en los cuarteles. Locales de las organizaciones o personas consideradas favorables a los sublevados son asaltados o incautados. También se ocupan los periódicos de esta significación. Thank you.
multiplican los registros y detenciones por grupos ajenos a las fuerzas de orden público. La impotencia de estas es aprovechada por los saqueadores. Mientras unas organizaciones antifascistas aspiran solo a mantener las instituciones republicanas y autonómicas atacadas por los sublevados, otras creen llegada la hora de la revolución social inmediata. Este es el caso muy especialmente de la FAI. Pero existen profundas discrepancias sobre el contenido de esta revolución entre las diversas organizaciones obreras. Entre ellas hay que destacar al PSUC, Partido Socialista Unificat de Cataluña, que es el resultado de la unificación de cuatro partidos socialistas y comunistas. Su dirigente principal es Joan Comorera. El nuevo partido se apoya en la UGT como fuerza sindical. El otro partido importante es el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista de tendencia trotskista, cuyo dirigente principal es André Unín. En Cataluña existen, pues, dos partidos marxistas, el POUM y el PSUC, ambos enfrentados. El gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, carece de recursos suficientes para dominar la caótica situación que ha provocado la sublevación militar. Con las pocas fuerzas de que dispone, intenta salvar el... El 23 de junio sale de Tetuán por vía aérea una expedición en la que toman parte dos dirigentes del minúsculo partido nazi del protectorado con una carta personal de Franco para Hitler. A través del partido y en particular de Rudolf Hess, que se entusiasma con el proyecto, los emisarios son recibidos por Hitler, que se encuentra en el Festival Wagneriano de Bayreuth. El dictador alemán, deseoso de contrarrestar el posible apoyo francés a la República y de debilitar a su secular enemiga, Francia, ayuda a Franco en medida superior a lo que éste le pide. Para empezar, pone a su disposición 20 aviones Junkers 52 de transporte, 6 cazas Heinkel 51, 20 piezas de artillería, bombas, munición y personal de tierra. El primer Junkers llega a Tetuán el 29 de julio. La víspera, el avión de los expedicionarios ha servido para transportar de Marruecos a Sevilla un primer contingente de hombres. El grueso de la expedición alemana llega por mar en los primeros días de agosto. Franco también pide ayuda a la Italia fascista. El 19 de julio, en el mismo avión que lo ha transportado de Canarias a Marruecos, envía a Luis Bolín a Roma. Y llega el 21, tras obtener en Lisboa el visto bueno de Sanjurjo. Pero no es Bolín, el periodista de ABC, quien desbloquea la ayuda mussoliniana, sino el emisario de Mola, Antonio Goicoechea, y las incesantes gestiones realizadas por Franco a través del cónsul italiano en Tánger. A Italia le interesa ayudar a Franco porque con ello puede ampliar su influencia en el Mediterráneo y contribuir a derribar en Europa un régimen parlamentario, a lo que se opone a la acción y derrota el día 30 a la columna mandada por el comandante de la Guardia Civil, Lisardo Duval, en las proximidades de Navalteral de Pinares.
pero no sabe sacar provecho de su superioridad y da tiempo a que los sublevados refuercen la zona abulense y el frente se estabilice. En estos primeros días, la línea del frente está escasamente definida. Esto explica que algunos grupos se adentren en territorio enemigo sin darse cuenta, encontrando así la muerte. Este es el caso de Onésimo Redondo, jefe territorial de la Falange Castellana, muerto por milicianos de Mangada en el pueblo de Lavajos. Y asimismo, el de Josep Suñol Garriga, diputado a Cortes por Esquerra Republicana y presidente del Barcelona Club de Fútbol. La rebelión militar ha sido vencida en Barcelona y dominada en toda Cataluña. El entusiasmo de las masas populares se desborda. Calles y plazas son invadidas por multitudes que, enarbolando banderas, especialmente la rojinegra de la CNT-FAI, celebran la victoria. Predominan los milicianos vestidos con el mono azul proletario, muchos con el pañuelo rojo o rojinegro anudado al cuello. Civiles, miembros de las fuerzas de orden público y soldados licenciados confraternizan en las calles. Se les unen los delincuentes liberados de las cárceles. Aparecen barricadas en calles y plazas y en todas las carreteras de Cataluña, levantadas por las distintas organizaciones antifascistas que controlan la circulación de personas y vehículos. El dictador alemán, deseoso de contrarrestar el posible apoyo francés a la República y de debilitar a su secular enemiga, Francia, ayuda a Franco en medida superior a lo que éste le pide. Para empezar, pone a su disposición 20 aviones Junkers 52 de transporte, 6 cazas Heinkel 51, 20 piezas de artillería, bombas, munición y personal de tierra. El primer Junkers llega a Tetuán el 29 de julio. La víspera, el avión de los expedicionarios ha servido para transportar de Marruecos a Sevilla un primer contingente de hombres. El grueso de la expedición alemana llega por mar en los primeros días de agosto. Franco también pide ayuda a la Italia fascista. El 19 de julio, en el mismo avión que lo ha transportado de Canarias a Marruecos, envía a Luis Bolín a Roma. Y llega el 21, tras obtener en Lisboa el visto bueno de Sanjurjo. Pero no es Bolín, el periodista de ABC, quien desbloquea la ayuda mussoliniana, sino el emisario de Mola, Antonio Goicoechea, y las incesantes gestiones realizadas por Franco a través del cónsul italiano en Tánger. A Italia le interesa ayudar a Franco porque con ello puede ampliar su influencia en el Mediterráneo y contribuir a derribar en Europa un régimen parlamentario a lo que se ha comprometido previamente. Con el aval bancario de Juan Marc y el apoyo entusiasta del ministro de Asuntos Exteriores, yerno de Mussolini, conde Galeazzo-Ciano, Italia suministra 12 bombarderos Savoia 81, cuyo importe supera el millón de libras esterlinas. Los aviones son enviados a Franco
mejor situado estratégicamente que Mola. Tres de ellos sufren diversos accidentes y los nueve restantes llegan a Marruecos el 30 de julio. Franco recibe así una ayuda inapreciable para el necesario traslado de las tropas de África a la península. En Portugal está en vías de consolidación una dictadura conservadora y semifascista, liderada por Antonio de Oliveira Salazar, claro partidario de Fadores y dos motonaves escoltados por un cañonero y un guardacostas. Desde Algeciras parte un torpedero para colaborar en la protección del convoy. La operación culmina con éxito tras repeler el ataque de un destructor republicano. Pasadas las 6 de la tarde, el convoy llega a Algeciras transportando un fuerte contingente de tropas con toda su impedimenta de guerra y un importante volumen de material. El éxito del que inmediatamente es denominado por los sublevados Convoy de la Victoria supone una momentánea ruptura del bloqueo ejercido hasta el momento por la flota republicana y pone en evidencia que la superioridad material de la República en el mar queda neutralizada por la carencia de mandos adecuados. Como represalia, las autoridades republicanas ordenan el bombardeo de Algeciras por barcos y aviones. El bombardeo efectuado por el acorazado Jaime I desde el interior de la bahía es especialmente violento. Los destrozos causados en el muelle y la ciudad son considerables. Pero los resultados prácticos de la represalia son escasos. Aunque la pérdida de algunos barcos rebeldes y la intensificación de la vigilancia republicana imposibilitan el paso de nuevas tropas por mar, la ayuda alemana e italiana permiten la realización de un auténtico puente aéreo, lento pero constante, que entre agosto y septiembre transportará a la península al menos 12.000 hombres y abundante material de guerra. Franco consigue así el primero de sus objetivos estratégicos. José María Pemán exaltará sus logros en versos sumamente reveladores. El enemigo infiel, sierpe que ahoga la garganta de España y apretado tiene su cuerpo, es de la sinagoga, el oculto poder. A otro costado, por eso el moro del estrecho boga. Viene a luchar por Dios. Dios está al lado de ese caudillo pálido. En los días inmediatos a la sublevación, tras pasar las primeras tropas el 18 y 19 de julio, apenas si se ha logrado transportar a la península por vía aérea y marítima algo más de 2.000 hombres, en condiciones muy precarias y sin posibilidad de llevar otro armamento que no sea el individual. Evidentemente, el resultado es poco satisfactorio para los rebeldes. Consciente de ello, el gobierno republicano ordena a las unidades navales que se concentren en Tánger con el fin de controlar el paso del estrecho y mantener inmovilizado a Franco en Marruecos. Pero Franco emprende una ofensiva diplomática ante el Comité de Control de Tánger, consiguiendo que casi todos los buques gubernamentales abandonen este puerto el día 23, tras la solicitud cursada a Madrid por las autoridades tangerinas. La base operativa de la flota republicana se establece en Málaga, con lo que el bloqueo del estrecho no puede ser tan efectivo como antes. En cualquier caso, para los sublevados, el paso se ha convertido en necesidad imperiosa. Franco
decide intentar el transporte por mar de un importante contingente de tropas y armas el 5 de agosto. Una fuerza aérea en la que se cuentan aparatos italianos y alemanes se encargará de mantener expedito el camino. A las 4:30 de la tarde se da la orden de salida del convoy, integrado por dos remolcadores y dos motonaves, escoltados por un cañonero y un guardacostas. Desde Algeciras parte un torpedero para colaborar en la protección del convoy. La operación culmina con éxito tras repeler el ataque de un destructor republicano. Pasadas las 6 de la tarde, el convoy llega a Algeciras transportando un fuerte contingente de tropas con toda su impedimenta de guerra y un importante volumen de material. El éxito, del que inmediatamente es denominado por los sublevados Convoy de la Victoria, supone una momentánea ruptura del bloqueo ejercido hasta el momento por la flota republicana y pone en evidencia que la superioridad material de la República en el mar queda neutralizada por la carencia de mandos adecuados. Como represalia, las autoridades republicanas ordenan el bombardeo de Algeciras por barcos y aviones. Los registros y detenciones por grupos ajenos a las fuerzas de orden público. La impotencia de estas es aprovechada por los saqueadores. Mientras unas organizaciones antifascistas aspiran solo a mantener las instituciones republicanas y autonómicas atacadas por los sublevados, otras creen llegada la hora de la revolución social inmediata. Este es el caso muy especialmente de La Falla. Pero existen profundas discrepancias sobre el contenido de esta revolución entre las diversas organizaciones obreras. Entre ellas hay que destacar al PSUC, Partit Socialista Unificat de Cataluña, que es el resultado de la unificación de cuatro partidos socialistas y comunistas. Su dirigente principal es Joan Comorera. El nuevo partido se apoya en la UGT como fuerza sindical. El otro partido importante es el POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista de tendencia trotskista, cuyo dirigente principal es André Unín. En Cataluña existen, pues, dos partidos marxistas, el POUM y el PSUC, ambos enfrentados. El gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, carece de recursos suficientes para dominar la caótica situación que ha provocado la sublevación militar. Con las pocas fuerzas de que dispone, intenta salvar el mayor número de personas y proteger los edificios amenazados. Sobresalen en esta labor el consejero de Cultura, Ventura Gasol, el de Gobernación, Josep María España, y el comisario general de Orden Público, Capitán Escofet. Entre los dirigentes obreros destaca el cenetista Joan Peiró. El presidente Companys intenta encauzar la situación firmando el decreto de creación del Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña. Se niegan a dejarlos despegar de Burdeos cuando hacen escala para repostar.
También la opinión pública informada se divide en los Estados Unidos. En el influyente New York Times aparecen crónicas y opiniones enfrentadas, unas pro-rebeldes y otras pro-republicanas. Los católicos americanos son, en general, partidarios de Franco y los liberales de la República. También simpatizan con ella el presidente Franklin Delano Roosevelt y el embajador en España, Claude Bowers. El secretario de Estado, Cordell Hull, recibe informes de los diplomáticos estadounidenses en España que dibujan una imagen alarmante del peligro comunista. La lejana Unión Soviética, en un primer momento, no toma partido claramente. El tema español se discute en el Politburó. Según el diario del comisario de negocios extranjeros, Maxim Litvinov, hay división entre sus dirigentes. Stalin se inclina en favor de la neutralidad, mientras que Volotov y Vorosilov proponen intervenir en favor de la República. Aunque a la Unión Soviética se la presenta en Occidente y particularmente en los círculos diplomáticos anglosajones como instigadora de la revolución, el Kremlin en la segunda mitad de julio no apoya, de hecho, a la izquierda española. La intervención de las potencias fascistas y la inhibición de los países democráticos contribuyen a poner en marcha el proceso de conversión del golpe militar en guerra abierta. Mientras tanto, la vida española se ve profundamente alterada. Por todas partes se ven milicianos dispuestos a encuadrarse rápidamente para marchar a los frentes de combate. En los restaurantes y bares se festeja el poder popular. La primera consecuencia visible de este es la desaparición de los que se consideraban distintivos de clase: sombreros, corbatas, zapatos. En su lugar proliferan los monos, los pañuelos anudados al cuello, las alpargatas. Agua, gas, electricidad, ferrocarriles y de los depósitos de Kamsa. La respuesta popular a la insurrección militar galvaniza todas las energías. Las mujeres no quedan al margen. La República había desvelado los anhelos de igualdad de este colectivo secularmente marginado. Al otorgarles el derecho de sufragio, gran parte de los partidos organizaron secciones femeninas. Algunas mujeres tuvieron un papel relevante en la acción pública. En las primeras semanas de la guerra, se exalta la figura de la mujer miliciana, con mono azul y fusil, que lucha en los frentes. Es más frecuente en Cataluña y en Aragón. Pronto aparecerá una heroína, la catalana Lina Odena, caída en el frente de Granada. La nueva situación provocada por la guerra es el comienzo de un cambio profundo en la relación entre los sexos, que también alcanzaría a la zona sublevada, aunque con otros fundamentos y objetivos. Las milicianas se convierten en un espectáculo corriente en las calles de las grandes ciudades. La mujer, con entusiasmo, se entrena como un soldado más y aprende a manejar los instrumentos para la guerra. Al consolidarse los frentes, la participación de la mujer deriva hacia las actividades de producción y organización en la retaguardia. Será imprescindible, no obstante, en los servicios auxiliares de los ejércitos.
A Italia le interesa ayudar a Franco porque con ello puede ampliar su influencia en el Mediterráneo y contribuir a derribar en Europa un régimen parlamentario a lo que se ha comprometido previamente. Con el aval bancario de Juan Marc y el apoyo entusiasta del ministro de Asuntos Exteriores, yerno de Mussolini, conde Galeazzociano, Italia suministra 12 bombarderos Savoia 81, cuyo importe supera el millón de libras esterlinas. Los aviones son enviados a Franco, mejor situado estratégicamente que Mola. Tres de ellos sufren diversos accidentes y los 9 restantes llegan a Marruecos el 30 de julio. Franco recibe así una ayuda inapreciable para el necesario traslado de las tropas de África a la península. En Portugal está en vías de consolidación una dictadura conservadora y semifascista, liderada por Antonio de Oliveira Salazar, claro partidario de Franco desde el primer momento. La posición geográfica y el apoyo diplomático del país vecino compensan su escaso potencial militar y económico. Los puertos portugueses se convierten en lugar seguro para la llegada de armas extranjeras. Portugal es campo libre para las actividades de los rebeldes. La emisora Radio Club Portugués constituye un valiosísimo elemento de comunicación entre las diversas zonas en que ha triunfado la sublevación y pone en marcha una intensa campaña en su favor. Tan fuerte es el ambiente antirrepublicano que el embajador de España, Claudio Sánchez Albornoz, se verá obligado a abandonar el país. La opinión pública inglesa está, como en tantos otros países, dividida. Las clases media y alta simpatizan con los sublevados, en quienes ven un muro de contención del peligro comunista. La clase trabajadora en general, y en concreto el líder laborista Clement Attlee, simpatizan con la República, para la que piden todo el apoyo posible. Entre los intelectuales de izquierda, España y su guerra se ponen de moda. Apoyan a la República escritores tales como Samuel Beckett, Aldous Huxley, Harold Lasky y George Orwell. Se declaran neutrales autores muy conocidos como T.S. Eliot y Herberto Jorge Wells. Favorecen a los rebeldes Roy Campbell, Evelyn Waugh y otros. El político y escritor Winston Churchill se sentirá horrorizado por la violencia y la sangre derramada en España. La gran prensa toma partido por...